Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Estamos en la primera eliminatoria de la Adrenaline Draft League, en un partido decisivo para pasar de ronda. Papadri versus Juanlu de BZ. Aquí tenéis, como ya os expliqué en el vídeo anterior de las normas, tres sobres. Vamos a abrir estos tres sobrecitos, vamos a escoger los 11 más valorados, vamos a hacer la suma de la valoración de estas cartas y nuestra puntuación final dependerá si tenemos también a mayores un balón de oro, una cara invencible o nuestra carta insignia, que es Florin Andone, carta base. Entonces, vamos a abrir los tres sobres. Primero vamos a abrirlos, vamos a verlos con detenimiento y después haremos la criba, escogeremos los 11 mejores y haremos la suma, y de ahí saldrá ese importe total. Ese importe total que tendréis que comparar, ir al canal de Juanlu, ver el vídeo de Juanlu, a ver quién es el que saca mejor resultado. Y para que nos enteremos, porque yo, claro, yo el vídeo de Juanlu no lo voy a ver, tendréis que comentarme aquí, en este vídeo, a ver qué puntuación ha sacado Juanlu y a ver quién ha ganado, si he ganado yo o ha ganado Juanlu. Así que tenéis que avisarme en los comentarios, chicos, eso es lo que os pido, por favor. Así que venga, vamos a ello, vamos a empezar a abrir. Y que sea lo que Dios quiera, que tengamos mucha suerte, que ojalá la tenga yo. Hay que ser un poco malvado. Y vamos allí a abrir. A ver si tenemos suerte, nos salen cartas ahí muy tochas. Y empezamos con... ay, amigo, Musakio, ídolo y todo cartas base. Uf, este sobre no ha sido nada bueno. No ha sido nada bueno, Musakio, ídolo. Y después tenemos... ay, si llega a ser Florin Andone. José Lu, carta base del Depor. Celso Borges, otro jugador deportivo. No es Andone. Cachis en la mar. Seguimos con Charlie Musonda del Betis. Tenemos a Ryan del Valencia. Y Guillerme, otro jugador. Me han salido tres jugadores del Depor en el mismo sobre y no me ha salido Andone. Como siempre, mi mala suerte es que me acompaña todos los días. Me acompaña todos los días. Bueno, seguimos con el siguiente sobre. Por favor, que me salga ahí un super crack. No, super crack no, que no hago nada con él. Balón de oro ya es mucho pedir porque he abierto unos cuantos sobres y no me ha salido ninguno. Así que, bueno. Y tenemos otra carta ídolo, que es Mercado del Sevilla. Y Luis Suárez, supercrack. Muy bien, qué bien me viene esta carta, con 266 de valoración. Muy, pero que muy bien que salgan así dos cartas especiales en el sobre. Espectacular, perfecto, cojonudo. Tenemos a Xavi Prieto, carta base. Tenemos a Lillo del Sporting Gijón, carta base. Tenemos a Timor de Leganés. Y tenemos a Camacho. No hay ni rastro de Florin Andone. Es que imaginaros que me sale un balón de oro y Florin Andone en este sobre. Es que, bueno, tiro la cámara y me vuelvo loco. Pero no, pero no va a ser el caso. Ya lo sabéis. Los que habéis visto mis vídeos, los que sois nuevos, que venís a parte del canal de Juanlu, pasaros por mis vídeos anteriores y veréis cuál es mi mala suerte legendaria a la hora de abrir sobre. Y tenemos aquí, ojo, 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 Fuerza 4 del Atlético de Madrid, una carta también 253, muy bien valorada. Y no hay más, vale. Tenemos a Roberto, carta base. Tenemos a Jonathan Viera. Tenemos a Fausto Tienza. Tenemos a Jordi Alba, que también está bastante bien pasando a carta base. Y tenemos a Mosquera también del Depor. Pero, y no me sale Andone, me salen 40.000 del Depor, me sale Andone. Ay, Dios mío. Bueno, pues nada, tenemos aquí todas las cartas que nos han salido en estos tres sobres. Cartas base por aquí y cartas especiales por este lado. Cartas especiales, lógicamente, me voy a quedar con las cuatro, obviamente. Vamos a sumar a Fuerza 4 del Atlético de Madrid, con el supercrack de Luis Suárez, con el ídolo de Mercado y Musakio. Estas cuatro ya van a estar aquí. Y luego después vamos a escoger de aquí las que nos hacen falta para completar ese 11. Así que vamos a cortar un momentito y volvemos enseguida. Bueno, ya estamos de vuelta, ya las tenemos aquí, las cartas ordenadas por su valor. Es, fijaros este índice que de color blanco, veis que, como os he explicado en el anterior vídeo de la presentación, pues el verde es el ataque 99 en este caso, 73 de defensa, 94 de control, que es el azul, y el total, la suma de los tres, es este 266 que se ve aquí. Es lo que vamos a coger para hacer el mejor 11. Entonces, ya están ordenadas. Tenemos a Luis Suárez 266, tenemos a Fuerza 4 del Atlético de Madrid 253, tenemos a Musakio, ídolo 236,
Jordi Alba, 236 en su carta base. Ojo, ojo al dato, porque tiene más que Mercado Ídolo, que tiene 226. Así que ojo al dato. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5. Después tenemos a Camacho, 222. 6. Celso Borges, 218, que son 7. Tenemos a Jonathan Viera, 216, que son 8. Mosquera, 211, que son 9. Tenemos a Xavi Prieto, 211, que son 10. Y a Timor de Leganés, que son 211 también, 11. Si las cuentas no me fallan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Estos son los 11 con los que vamos a competir, ¿vale? Estos son los 11, vamos a sumarlos. Tengo aquí mi calculadora mágica, que bueno, que no es mágica, que es el móvil y ya está. No queda más, aquí está. Así que venga, vamos por partes, no tengo ninguna carta especial, no tengo, o sea, ni un balón de oro, no tengo mi carta insignia, no hay nada más que sumar a mayores. Entonces vamos por partes. Vamos por partes. Tenemos aquí a Timor, que son... ¿enfocas o no enfocas? Son 211, venga. 211 por aquí. Más otros 211 de Xavi Prieto. Ahí está. 211 más otros 211 también de Pedro Mosquera. Ahí está. 211 más. Después tenemos a 216 de Jonathan Viera. 216 más. Vamos aquí, cogemos a Celso Borges, que estoy aquí con las dos manos, que tiene 218. 218, vale. Tenemos aquí a Camacho, que tiene 222. Más 222. Lo hago así porque luego después ya conozco alguno, que es así un poco hijo de puta, no hay que decirlo así. Que si dice que te hiciste trampa sumando y no sé qué y no sé cuánto y tal y cual, pues nada, aquí tenéis la suma, para que os quede bien clarito a los que andáis tocando las narices por ahí. ¿Dónde vas? 222 más 226 de Mercado, venga, 226 de Gaby Mercado. Tenemos a Jordi Alba con 236, ahí está, 236 más. Y tenemos estas tres de aquí, que son las últimas, que son 236 también de Musacchio. Y tenemos también Fuerza 4 del Atlético de Madrid, que son 253 más Pedro, Luis Suárez Supercrack, que es la carta más tocha que nos ha salido, que son 266. 266. Y ahora, ta-ta-ta-chan, 2506 es nuestra suma total con la que vamos a competir con Juan DBZ. 2506 es el valor de mi 11. Así que chicos, iros con esta cifra, 2506, al vídeo de Juanlu y podréis ver quién ha ganado. Si Juanlu ha sacado más de 2506, ese ganador. Si hay empate, hay una manera de desempatar, que es dentro de las cartas que no hemos escogido, ¿vale? Que son estas de aquí. Hay que quedarse con la de mayor valoración, que es esta de Charlie Musonda, para desempatar, que es la de 209. El resto es todavía más bajo, ¿vale? Pero bueno, tiene que ser algo muy rebuscado para que salga en un empate con 2506 puntos en esta eliminatoria, ¿no? Tenía que ser algo bastante casual, ¿no? Entonces nada, chicos, espero que os haya gustado este partido, espero pasar la eliminatoria, sé que la puntuación podía ser algo mejor, solo he tenido suerte aquí en este supercrack de Luis Suárez, el resto son cartas, bueno, este también está bastante bien, pero no he tenido demasiada suerte, como viene siendo habitual en mi canal. Iros al canal de Juanlu, iros a ver qué resultado ha sacado él, y los que venís del canal de Juanlu, bienvenidos al canal de Papadri, suscribiros. Y veréis que hay una gran variedad de vídeos y de temática aquí en el canal de Papadri. Así que nada, si os ha gustado, por favor, un like, compartidlo con vuestros amigos para que vean el resultado final. Comentadlo, a ver quién ha ganado el partido. Quiero saber a ver quién ha ganado, si he ganado yo, si ha ganado él, la puntuación que ha sacado él, que yo no lo puedo ver. Y lo dicho, espero pasar de eliminatoria y veros en el siguiente partido. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!